Fue cuestión de mover la cámara un metro y girar junto a la entrada a la Plaza Roja donde estábamos para ver la estatua del mariscal Zhúkov, uno de los grandes héroes de lo que aquí se llama o se conoce como la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla de Moscú, en la Batalla de Leningrado. Zhúkov tiene un rol muy importante para los rusos, pero también para los aliados en la victoria sobre el nazismo, justamente en la Segunda Guerra Mundial. Y a propósito de mariscales o de capitanes, Fritz Walter en la Copa del Mundo del 54, el milagro alemán contra Hungría, que era mejor, Hungría era superior, pero los teutones, con Walter a la cabeza, se coronaron. Un pequeño pueblo cuya población hubiera llenado el Olympia Stadion de Berlín vio nacer al primer capitán alemán campeón del mundo, Fritz Walter. Un pequeño pueblo a pocos kilómetros de esas dos provincias que alemanes y franceses jugaron a arrebatarse en la primera mitad del siglo XX, Alsacia y Lorena. Pequeño pueblo de nombre largo, Kaiserslautern, del que salieron 5 seleccionados teutones para el Mundial del 54, para la primera corona. El capitán y goleador, Fritz Walter, había sido llamado como reserva a filas del ejército. Terminada la Segunda Guerra Mundial, todo su pelotón fue tomado prisionero por los soviéticos, siendo su destino la muerte casi segura en Siberia. Sucedió que antes de la partida, Walter jugó un partido y fue reconocido por un guardia húngaro. El recuerdo de sus goles en un partido amistoso contra Hungría le salvaría la vida. 9 años después, ya veterano, estaba disputando el Mundial y guiando a Alemania al título, precisamente contra la mejor Hungría que haya existido, el milagro de Berna. La pequeña Kaiserslautern, tan cercana a Alsacia y Lorena, esas dos provincias que cuando nació Walter pertenecían a Francia, después a Alemania y más tarde de nuevo a Francia, fue la base del título. También el destino, siempre para Walter, con Hungría como fondo. La salvación, luego el milagro.